la presencia de en esta rueda de prensa o en esta comparecencia a los medios de comunicación deciros que es un día muy importante para la ciudad, hemos firmado un, un convenio con el presidente de la Federación Española de Baloncesto con Jorge Garbajosa que le doy la bienvenida a Fuenlabrada al igual que a todo el equipo, a toda la selección española femenina de baloncesto eh, la presencia en una ciudad eh, como Fuenlabrada, también al presidente de nuestro eh, club montaquit eh, baloncesto, Montaquit eh, Fuenlabrada agradecerles a todos eh, la presencia porque, bueno, pues Fuenlabrada antes lo comentábamos en mi despacho. Es una ciudad con mucha tradición dentro del mundo del baloncesto. Y creíamos que enmarcar dentro de eh, la programación de Ser Ciudad Europea del Deporte 2019 nos parecía eh, pues una oportunidad muy interesante. El hecho de que la Federación, eh, pues junto con la selección es, eh, femenina de baloncesto, viniera, fue labrada para, eh, bueno, pues para eh, desarrollar un triangular. con las, selec con las selecciones de eh, gran bretaña y de suecia que eh, va a tener lugar la próxima, el próximo fin de semana y que de alguna manera vamos a, a mostrar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas pues el mejor baloncesto a nivel internacional el mejor baloncesto eh, femenino y eh, yo creo que es uno de los eventos estrella junto con otros que hemos diseñado para el, el desarrollo de Ser Ciudad Europea del Deporte 2019, que van a hacer, eh, yo siempre lo he defendido, que eh, Ser Ciudad Europea del Deporte era un reconocimiento a la labor hecha, era una, un compromiso y una obligación a desarrollar eh, más instalaciones y mejores, y a mejorar instalaciones deportivas en el municipio, y a traer eventos de, del nivel eh, internacional que, que vamos a traer el próximo fin de semana. Eh, yo invitaros a todos a que tengáis eh, presencia eh, para, cu para cubrirlo. Eh, mediáticamente porque creo que es muy interesante no solamente para la, nuestra ciudad sino para el, el, la selección eh, femenina de baloncesto. Porque va a formar parte, esto lo explicarán mejor ellos, pero va a formar parte de todos los partidos preparatorios de cara, eh, pues a competiciones eh, internacionales que van a, a desarrollar. Por mi parte, eh, nada más y yo creo que ahora eh, vais a tomar la palabra, pues miembros de la, de la selección y de y el propio eh, Garbajosa. Intervienes tú, pues venga. Hola a todos, buenos días. No sé por qué me toca hacer esto, <laughs> Jorge, la verdad. <laughs> eh, bueno, muy contentos de estar en Fuenlabrada. Es nuestra última parada ya antes de, de irnos a este europeo. Últimos partidos de, de preparación, de afinar, bueno, los detalles técnicos yo creo que os los explicará mejor Lucas. Pero bueno, contentas. Eh, todo lo que siempre rodea Madrid, me parece muy bien que... Que el baloncesto femenino sea un producto de lujo, bueno, de venderlo de esta manera, como formar parte de, de un evento importante internacional que se le da este valor, porque creo que es, está bien que, que seamos un referente para, para las chicas y para los tíos también, de la gente de aquí, de los vecinos de Fuenlabrada. Espero que haya afluencia, la verdad es que los últimos, las tours que estamos haciendo por España, los pabellones se llenan y bueno, la verdad es que es bastante agradable viniendo de donde venimos y que nos apoyéis, nos deis este último empujón antes de, de irnos a europeo, que, que nos traigáis mucha suerte. Espero que podáis ver a un equipo ya bastante más afinado contra estos dos... Equipos que, bueno, que Suecia siempre es un equipo a tener en cuenta y Gran Bretaña es un equipo que nos vamos a encontrar en el grupo, con lo cual pues, es una piedra de toque importante. Y nada, os invito a que, a, que venga, a que venga todo el mundo, sean hombres o mujeres. Pero bueno, las mujeres, si empiezan a consumir deporte femenino, creo que nos harán un favor también. Y nada, muchas gracias. Bueno, yo evidentemente dar las gracias al Ayuntamiento de Fuenlabrada por, por acogernos. Eh, además, Fuenlabrada, como no, es, es una ciudad de baloncesto, una ciudad que, bueno, este año hemos sufrido un poquito, ¿eh? pero el equipo se ha mantenido como no podía ser de otra manera. Y, y bueno, seguro que va a haber una, una resonancia importante, la gente va a venir, va a haber un buen baloncesto. Además, ya es un torneo en el que ya tenemos que mostrar un poquito sin, sin, sin enseñarlo todo, pero sí eh, nuestra nuestra cara buena de cara al europeo. Tenemos que terminar de afinar, como ha dicho Olaya, algunas situaciones. Y creo que nos vamos a van a ver un baloncesto de Suecia. Es un equipo un tapado, un, una selección que siempre da problemas y además han nacionalizado jugadoras. Y Gran Bretaña hizo una buena primera fase y lo tenemos en el grupo. A nosotros siempre nos gusta jugar contra equipos llamarme rarito, pero me gusta jugar contra, contra equipos que nos vamos a encontrar porque este grupo de jugadoras son muy, muy inteligentes, muy adaptativas y, y, y jugar contra un rival aprenden mucho de él para el siguiente partido ¿no? y eso es una ventaja competitiva que tenemos. Estamos muy bien, dado las gracias, esto es un lujo de caerse de la cama y llegar al pabellón. ¿eh? Y, y luego un centro comercial, por si hay que desconectar un poco. Poco tiempo tenemos, porque tenemos mucho, eh, como no podía ser de otra manera. Pero bueno, a veces descansar la cabeza va muy bien. Y realmente estar aquí, en, en Fuenlabrada, repito, para mí, que soy una persona de baloncesto desde que era así, hace ya de esto muchos años, pues... Pues para mí me llena, me llena mucho de alegría y daros una vez más las gracias y vais a disfrutar de un gran baloncesto femenino y espero que, que la gente venga a consumir el producto de lujo, como ha dicho Laya. Muchas gracias. Yo creo que me toca, si no salgo aquí, ya está. Muy buenas tardes ya a todos. ...suena tópico pero en este caso tiene más sentido que nunca... ...dar las gracias a, al alcalde... ...a todo el equipo de labrada ...al Montaquita, a, a mi amigo José, José Quintana... ...porque cuando se llega a este tipo de acuerdos... ...para una celebración de un, de un torneo como es este... Eh, ...suele ser bastante más complicado... ...tuvimos una reunión hace ya unos meses... ...nos eh, manifestasteis vuestras intenciones... ...nosotros las nuestras... ...y la verdad que eran apenas dos o tres reuniones... ...pues mira, estamos aquí... ...y como decía, como decía Lucas y, y Laya la capitana... ...con todo lujo de facilidades... Con lo cual, gracias, de verdad, alcalde, a ti, a todo tu equipo y a, y a, y a José y a Montaquit. Porque, como bien decían también, estamos en, en el último torneo preparatorio antes de empezar ya el, el europeo y para nosotros era importante. Primero, como también decía, recalcaba Lucas, porque esto es una ciudad de baloncesto. Hasta ahora, eminentemente masculino. A ver si ahora, yo creo que por aquí, a través de este torneo y muchas más cosas enmarcado en, en la ciudad europea del deporte, eh, seguro que vais a hacer muchas más cosas en, en el baloncesto femenino, del cual... Se está viviendo la época probablemente dorada o, o el resurgir del deporte femenino en España y del baloncesto como nos gusta ser, a veces con acierto, a veces no tanto, pero nos gusta ser siempre pioneros. Y yo creo que esta selección, el baloncesto femenino, pero eh, encarnado en esta selección, ha sido una de las pioneras que han roto barreras y que ha permitido al deporte femenino recuperar el terreno que, que no tenía que haber perdido nunca. Y luego para nosotros es, es clave, fue labrada porque es, está enmarcado dentro de la comunidad de Madrid y para nosotros después de haber jugado en, en Burgos, después de haber jugado en Zaragoza y en, y en Bruselas, nos gusta siempre estar en Madrid, siempre todo lo que se hace en Madrid tiene más, más repercusión y para nosotros este último torneo antes de que las chicas partan, así que el cuerpo técnico partan para, para Letonia es clave. Los rivales ya los han... He eh, explicado ellos yo estoy ya cada vez se me olvida cada vez entiendo menos de baloncesto la verdad así que mejor lo han explicado ellos simplemente dar las gracias al equipo por el trabajo que estés haciendo año tras año y una vez más este y a, a José al alcalde por las facilidades que nos habéis dado para estar aquí muchas gracias